Se cuenta, amigos, que este lugar, aquí las Poquianchis tenían a algunas de sus víctimas, secuestraban a mujeres menores de edad para ofrecerlas en diferentes burdeles que tenían en el estado de Jalisco y Guanajuato. Aquí vamos llegando a la entrada y lo primero que observo son estos impactos de arma de fuego que tiene este portón. Miren, aquí los podemos apreciar. Algo que me dejó impactado. Vean nomás estas marcas, amigos. ¿A qué se deberá? Pudieron haber sido de las víctimas de estas cuatro hermanas que hacían su línea para contar los días, los meses o los años que pasaban privadas de su libertad aquí en este lugar. Y esas marcas las podemos ver por todos lados. Bienvenidos a la dimensión abandonada. Disfrute su viaje en la máquina del tiempo. Saludos de nuevo, amigos. Les doy la bienvenida a un capítulo más de este su canal. En esta ocasión, amigos, nos encontramos en esta antigua finca. Este lugar se dice que perteneció a las hermanas González Valenzuela, más bien conocidas como las Poquianchis. Allá al fondo podemos ver, me imagino que eso era un granero en la antigüedad. Y acá de este lado, me imagino que era la entrada principal. Para quien no sepa quiénes fueron las Poquianchis fue un grupo de asesinas seriales que se dieron a conocer en México entre el año de 1945 y 1964. Este grupo delictivo estaba involucrado en la trata de personas y el asesinato de numerosas mujeres y niñas. Las hermanas González Valenzuela, quienes lideraban este grupo, reclutaban a jóvenes menores de edad para someterlas a una vida de explotación y abuso, y asimismo las obligaban a trabajar en los diferentes burdeles que tenían en el estado de Jalisco y Guanajuato. Bueno, amigos, pues ahora sí ya vamos llegando aquí a lo que viene siendo la entrada principal. Miren esta estructura, la antigüedad que tiene, pues, como les digo, también pues cuentan que en la antigüedad también todo esto perteneció a una hacienda, Hacienda Buenavista. Y pues vamos a darle para acá, amigos, a ver qué podemos observar. Aquí vamos llegando a la entrada y lo primero que observo son estos impactos de arma de fuego que tiene este portón. Miren, aquí los podemos apreciar. Y acá de este lado pues también se pueden apreciar otros cuantos. Y aquí pues es la entrada hacia este lugar. Acá de este lado podemos ver unos arcos y aquí esta barda también a base de pura piedra. Se cuenta, amigos, que este lugar, esta finca, aquí las Poquianchis tenían a algunas de sus víctimas. Aquí las tenían pues privadas de su libertad. Como ya saben, la historia de estas cuatro hermanas que eran pues secuestradoras, secuestraban a mujeres menores de edad para ofrecerlas a los hombres en diferentes burdeles que tenían en el estado de Jalisco y Guanajuato. Vamos a darle para acá a esta zona, amigos. Aquí algo curioso que estoy viendo, algo que me dejó impactado. Vean nomás estas marcas, amigos. ¿A qué se deberá? Pudieron haber sido de las víctimas de estas cuatro hermanas que hacían su
su línea para contar los días, los meses o los años que pasaban privadas de su libertad aquí en este lugar. Y esas marcas las podemos ver por todos lados. Miren, aquí podemos ver más. La verdad, amigos, este lugar está muy misterioso porque está aquí en medio del cerro. Ya vieron ahorita por dónde entré, venía por la milpa. Miren, aquí podemos ver marcas y más marcas, amigos. ¿A qué se deberá eso? Y acá podemos ver pozos. Este lugar, amigos, me está dejando pues algo impactado al ver todo esto. Todos los muros tienen esas marcas en todo alrededor. ¿Qué habrá pasado en este lugar? Bueno, amigos, pues vamos a caminar para acá de este lado. A ver qué podemos apreciar más. Aquí podemos ver de nuevo estos impresionantes arcos. Vamos acá para afuera. Ahorita vamos a ir a la zona de acá de este lado. Lo que parecía ser el granero. Aquí vamos llegando de nuevo a este portón. Que desde aquí se alcanzan a apreciar todos los impactos de arma de fuego que tiene. Vamos para acá, amigos. Vamos a bajar por aquí. A ver si no me caigo. Ahí podemos ver también al amigo Miguel Saldaña, que anda aquí con nosotros en la aventura. Vamos para acá, de este lado es donde estaba lo que parecía ser un granero, amigos. O también tiene pinta de una pequeña capilla. Estas cuatro hermanas, las Poquianchis, vienen de una familia muy religiosa, muy católica. Pero pues todas las atrocidades que hicieron, como les comento, se dice que esta antigua hacienda era uno de sus lugares donde tenían privadas de la libertad a todas sus víctimas que agarraban aquí de los alrededores, de todos los poblados de aquí de los alrededores de Jalisco. Miren, aquí vamos llegando, amigos, a esta antigua estructura que pudo haber sido un granero, una capilla, quién sabe. No se tiene mucha información de este lugar, pero no cabe duda que las vistas son impresionantes y pues toda la historia que guardan todos estos muros de adobe y aquí vamos llegando. Miren nomás lo alto que está. Ahí podemos ver una ventana. A lo mejor ahí pudo estar una campana, que pudo haber sido un pequeño granero o una pequeña capilla. Y así se ve por adentro este lugar. Este lugar pues ya en total abandono, que se cuenta que perteneció a las Poquianchis. Vamos para afuera, amigos, de este lugar. Y creo que hasta aquí estaremos llegando con el recorrido del día de hoy, amigos. Espero y les haya gustado. Gracias por haberme acompañado en un capítulo más
de Dimensión Abandonada. Nos estaremos viendo muy pronto con más videos, más contenido. No olviden apoyarme dejando su like, déjenme un comentario qué tal les pareció esta nueva aventura. De mi parte sería todo. Nos vemos hasta la próxima.